el público que nos ve a esta hora en una nueva edición de Noticiero Central Tacna. Hoy, miércoles 31 de agosto, comenzamos con la información en el ámbito regional. Los comerciantes del mercado de abastos 2 de mayo se sienten inconformes con el alcalde Julio Medina por no haber realizado ninguna mejora en este centro de abastos. En nuestra familia o como trabajadores, hemos fallado a lo mejor algún cliente, hemos fallado a lo mejor entre nosotros como comunidad del mercado 2 de mayo. Pidámosle perdón al Señor en este día. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Están presentes. Mi nombre es Lucio Chonquecao Baraca, presidente del Mercado 2 de Mayo. Uh-huh. El día de hoy estamos celebrando un aniversario más. Cumplimos 65 años de servicio a la colectividad. Y en ese sentido, hago llegar un saludo cordial a todos los comerciantes del Mercado 2 de Mayo. Y también, como se llama, hacer recordar a las autoridades que se acuerden del mercado 12 de mayo, porque está, en estos últimos tiempos está un poco abandonado, porque es un mercado municipal, no es un mercado privado. Entonces, en ese sentido, simplemente hoy día cumplimos 5 años de inauguración o fundación del mercado 12 de mayo. ¿Han tenido algún apoyo de la municipalidad durante la pandemia? Los comerciantes hemos sabido sobresalir, nos hemos defendido, hemos sido las autoridades. Se han apoyado lo que es la medida sanitaria. Lo demás, no, lo que es mantenimiento, no, nada, cero. Hasta ahorita no se acuerda el actual alcalde. Y en ese sentido, ojalá que el alcalde que entre que haga mantenimiento del mercado 2 de mayo. Es decir, que esta gestión no ha hecho nada por usted. Por ahora sí, no. Ojalá que haga, para que 6 meses que falta, haga algo, ¿no? Porque necesitamos mantenimiento, los servicios higiénicos, las cámaras frigoríficas, el techo que está todo mal estado, y el piso y otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos presentado miles de documentos, pero no hay nada dispuesto hasta ahorita. Ojalá que se acuerden, ¿no? También queremos, solicitamos un administrador del mercado 2 de mayo que esté acá permanentemente, porque hay administrador que está ahorita actual, está central y 2 de mayo, y a veces no encontramos acá y no sabe con qué coordinar, ¿no? Por ejemplo, en esta actividad no podemos coordinar con el administrador, no está presente. Entonces, en ese sentido, solicitamos a la municipalidad que ponga un administrador que esté permanente acá en el mercado 2 de mayo. ¿Ustedes le han hecho la invitación al alcalde ahora para que venga el día de hoy? Nosotros, mediante un documento, hemos invitado al alcalde, a sus regidores, a los subgerentes de mercados y a todas las autoridades, y también hemos invitado a los candidatos. ¿No ha venido ninguno? Ninguno ha venido, pero ojalá que venga, porque la ceremonia es las 12. Sí. Ahora, ¿esto de alguna u otra manera también demostraría su desinterés por ustedes? Sí, a pesar de todo, nosotros somos un mercado unidos, una sola directiva, y la directiva que está, siempre está presente, no solamente sea Lorenzo, sea la señora Elsa, sea cualquiera, señor David, cualquiera que sea, el mercado es mantiene unido. Ahora, ¿cuántos comerciantes son los que vienen trabajando en este mercado? Somos más de 300 comerciantes. ¿300 comerciantes? Sí, más. ¿Más o menos cuánto? Unos 500 ahora, pero no. 500. Ahora, con respecto a la privatización, porque ustedes todavía no están privatizados, hay ciertos problemas que me comentaban los comerciantes, como que al momento de privatizarlos quizá es un monto muy elevado y que ustedes no pueden acceder porque hay personas incluso que ganan al día 5 a 10 soles. ¿Cuál es su opinión al respecto? El mercado normal solamente está vendido lo que es las tiendas que está ubicado en Patricio Milentes. Sí, entonces todo el mercado no está vendido. Nosotros queremos comprar todo el mercado, no solo puestos nomás. Y nosotros queremos comprar a precio arancel y, como dice la ley, con la ley de privatización. Sin embargo, la municipalidad está aprobando otro reglamento que quiere vender solamente puestos y en ese sentido no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuánto le quieren cobrar por puesto? No hay precio, no hay nada. No se sabe nada cuánto será, pero la cosa es...
casi me caigo. Ya está ya. Un bus de la ruta 1 protagonizó un accidente de tránsito luego de chocar su unidad contra la parte trasera de un vehículo. Los daños solo fueron materiales. Esta mañana se produjo un accidente de tránsito en el cercado de Tacna, a pasos de la Plaza Cela. El bus de la Ruta 1 chocó la parte trasera de un auto particular, de placa Z6L-257. Los daños solo fueron materiales. Ambos conductores se acercaron para ver los daños en los vehículos y después de un intercambio de palabras, cada uno tomó su rumbo. La ministra de Cultura, Betsy Chávez, indicó que se lanzará una campaña para preservar los lugares históricos luego de sufrir estos atentados por parte de los turistas, por lo que invitó a la población a cuidar estos espacios culturales. Hace poquito ya, pero es una campaña sumamente fuerte, que cuidemos nuestro patrimonio. A todos los hermanos que nos están viendo, ustedes saben que la cartera de cultura tiene que proteger el patrimonio cultural, pero lo protegemos porque como todo el tiempo se desgasta, hemos visto lo que ha pasado con Cuela, ¿no? A veces hay una depredación turística, nosotros queremos que toda la gente quiere conocer las maravillas del mundo. Desde el año 1983 Machu Picchu está declarado patrimonio de la humanidad, es decir, que no solamente es del Perú, que no solamente es de nuestra región hermosa de Cusco, sino que es de todo el mundo, de cada ciudadano de este planeta. Queremos es que por favor se pueda cumplir, ya sean los turistas nacionales y extranjeros, este aforo que es de 4.044 personas por día. Nuestra yacta de Machu Picchu está desgastada, hay deterioro, entonces queremos poder cuidarla justamente para poder heredarla. Les pedimos a todos que puedan ponerle muchos punches en esta campaña porque Machu Picchu es de todos y tenemos que cuidarlo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Gobierno Regional de Tacna. Dos preguntas, por favor, con respecto a la develación de la placa. ¿Qué tan importante es el legado que ha dejado la mujer tacneña? Muchas gracias a todas las personas de Tacna, justamente en honor a todas las mujeres y la campaña de resistencia en el proceso del cautiverio.
estamos trabajando de manera articulada diferentes autoridades, la Municipalidad Provincial de Tacna, el Gobierno Regional y por supuesto también esta asociación tan importante de mujeres que es la Benemérita. Para nosotros es vital que renovemos compromisos. Consideramos que hoy más que nunca, mujer tacneña, baluarte de peruanidad, tiene el compromiso de poder seguir trabajando por el país, ¿no? Desde todos los espacios, ya sea desde la educación, en la casa, donde podemos enseñar valores a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, desde los espacios que cumplimos como profesionales, ¿no? Yo creo que esto nos cobra una vez a nosotros más la voluntad de hacer un país más grande, hacer un país mejor, más unido. Son momentos complejos y los estoy mencionando en diferentes espacios, pero creo que tenemos que hacer un llamado a la unidad, el país lo necesita. Ministra, para culminar, un último mensaje para todas las personas que esperan. Hace poquito ya, pero es una campaña sumamente fuerte, que es Cuidemos Nuestro Patrimonio. A todos los hermanos que nos están viendo, ustedes saben que la cartera de cultura tiene que proteger el patrimonio cultural, pero lo protegemos porque como todo el tiempo se desgasta. Hemos visto lo que ha pasado con Cuela, ¿no? A veces hay una depredación turística. Nosotros queremos que toda la gente quiere conocer las maravillas del mundo. Desde el año 1983, Machu Picchu está declarado Patrimonio de la Humanidad. Es decir, que no solamente es del Perú, que no solamente es de nuestra región hermosa de Cusco, sino que es de todo el mundo, de cada ciudadano de este planeta. Queremos es que por favor se pueda cumplir, ya sean los turistas nacionales y extranjeros, este aforo que es de 4.044 personas por día. Nuestra yacta de Machu Picchu está desgastada, hay deterioro, entonces queremos poder cuidarla justamente para poder heredarla. Les pedimos a todos que puedan ponerle muchos punches en esta campaña porque Machu Picchu es de todos y tenemos que cuidarlo siempre. Muchas gracias. Buenos días, Gobierno Regional de Tacna. Dos preguntas, por favor, con respecto a la veneración de la placa. ¿Qué tan importante es el legado que ha dejado la mujer tacneña? Muchas gracias a todas las personas. Nos vamos a la primera pausa comercial y ya volvemos. Ahora, la región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Thank you.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Pese a que han transcurrido algunos meses desde la inauguración del biomercado temporal, aún no se tiene un padrón exacto con la cantidad de comerciantes que lo conforman, esto debido a las irregularidades en la adjudicación de los puestos. Es un poquito confusa la información que nos ha alcanzado. ¿Cómo? En físico hay un promedio de 750 folios, como nos han enviado. 750 folios, sí, ya. Pero hay una lista que nos han enviado de 180. 180. Sí, entonces estamos en ese tema revisándole, o sea, no, como que no cuadra. Entonces vamos a tener que analizar e ir siempre al mismo lugar para ver. ¿Cuántos puestos se supone que están instalados ahí? Supone que deben estar instalados, son 385 puestos. Ya, pero ¿de ahí cuántos están físicamente? Físicamente no lo hemos ido todavía a constatar, hay que ir a algún lugar, al campo. Para, o sea, la información está incompleta, dice usted. Incompleto más o menos. ¿Esto qué podría estar pasando? ¿Que se está escondiendo información tal vez? O... Se puede suponer, porque todavía no lo hemos revisado bien, simplemente se puede suponer que no ha llegado a toda la información completa. Pero usted le han dicho esto ya... lo hemos recalcado y estamos a la espera de ese tema. No solamente ese tema, también le hemos solicitado varias cosas que nos tienen que informar. ¿Ya? Ahora nos informan de que no nos van a responder porque el tema tiene que pasar por el Consejo. ¿Ya? Ese es un tema también que nos está atrasando. Todos los pedidos que hicimos como comisión se nos han negado. ¿Por qué les han negado los pedidos? ¿Qué es lo que han pedido ustedes y que les han negado en todo caso? Toda la información de lo que es el río Mercado, tanto como pueden ser la comisión que estaba, por decir, ¿no? ¿Ya? Y los mercados que se van a privatizar, hemos pedido los planos de ubicación, la cantidad de puestos que hay dentro de cada mercado, eso es uno. También hemos pedido los padrones de socios, tanto de los mercados, por decir, que son administrados por la municipalidad y los administradores tienen los padrones de socios. Tampoco nos han alcanzado porque nos han respondido de que todos esos pedidos tienen que ser canalizados ya por el Consejo Municipal en una sesión ordinaria. O sea, ¿que ese pedido tiene que aprobarlo en el Consejo? Tienen que aprobarlo en el Consejo. ¿Pero es necesario eso acaso? No es necesario. Creo que estamos trabajando y siempre nos han respondido de inmediato. Pero en esta vez no nos ha respuesto. ¿Usted cree que están obstaculizando la labor de ustedes por algún ocultamiento o algo de información? Pienso que sí, estamos obstaculizando un poquito las informaciones que estamos solicitando, ¿no? Están entregándonos toda la información que estamos solicitando. Ahora, sobre el mercado, si usted indica que no le han entregado toda la información completa, ¿se va a hacer un requerimiento? ¿Van a pedir en todo caso intervención del alcalde o alguien para que le entreguen información? Porque ya es mucho tiempo, ¿no? Nosotros vamos a hacer un análisis y haremos nuestro informe en la situación como lo encontramos el día pasado. ¿Y en cuánto tiempo podría estar ese informe en vista que no está la información completa? No, me imagino que esta semana lo vamos a tratar en la comisión. Señor Requiro. Ahora, usted también indica de que esta información no solamente es por el tema de padrón, sino también de otras cosas más que se han obviado en ese biomercado. ¿Qué otra información se ha obviado ahí en el biomercado que ustedes han requerido, aparte del padrón? Hemos solicitado la información del medio mercado, la comisión que estaba encargada de revisar todos los expedientes. ¿Ya? Es uno. Y
la resolución, con qué se ha informado, con qué se ha delegado a toda esa comisión. Uh-huh. Son dos documentos. Y también hemos solicitado el padrón general de todos los beneficiarios, que no está completo. Yeah. Es un tema. Y después hemos solicitado también el plano de la organización de todo el mercado que nos han enviado, que no tiene ni una firma ni un sello. Yeah. Son documentaciones que no están completas. Y el mercado no está funcionando tampoco hasta ahorita. El mercado no está funcionando, ya le hemos solicitado ya de que de una vez va a funcionar o cómo va a ser en ese tema, ¿no? Lo que nos han anunciado es que sí están trabajando y se han haciendo la coordinación para trasladarse todo lo de calle 21 al biomercado. Pero ya son cuántos meses, eso sí, abril, el alcalde decía después que entre junio se iba a hacer y ya estamos ya. Para que el hospital de Viñani sirva de contingencia al hospital regional, primero debe subsanar las observaciones tales como espacio para 200 camas y 18 departamentos de salud. El hospital de contingencia, me parece que los ingenieros y arquitectos ya han estado aquí en el hospital viendo las diferentes necesidades de cada área usuaria, de cada departamento. Acuérdense que son 18 departamentos del hospital. Ya han visto las necesidades, ya han terminado su expediente y han valorado que, me parece que en esta semana o en este mes, van a sacar ya la licitación para la construcción de las adecuaciones del hospital de contingencia. O sea, ese hospital de contingencia que han hecho es muy básico, ¿no?, para hacer un hospital como lo tenemos aquí. Es por eso que han ido y han visto que falta tal cosa, hay que ampliar el número de camas, porque hemos pedido nosotros un mínimo de 200 camas. Los han considerado, antes eran creo 80 camas, ¿no? Pues ya han hecho todas las mejoras y yo creo que ya es pertinente que se inicie la construcción, puesto que lo que corresponde al nuevo gobernador regional, que sabemos las situaciones se acercan, es ya reiniciar la construcción del hospital. Y una vez reiniciada la construcción de este hospital, pues va a haber la demolición de este hospital antiguo y nosotros tenemos que ir a un ambiente ya construido, ¿no? Entonces, nosotros vemos de forma positiva el inicio de la licitación y la posterior construcción, siempre y cuando se respete las observaciones que ha hecho el hospital al hospital de contingencia. ¿Y les han dado alguna fecha ya? Porque, bueno, todavía dijeron julio, pero ya estamos... No, todo ese sistema de ejecución, licitación, formulación, lo corresponde al gobierno regional de Tana. Nosotros somos área usuaria y nosotros solamente nos enteramos ya cuando lo están licitando o ejecutando. El hospital de contingencia, me parece que los ingenieros y arquitectos ya han estado aquí en el hospital viendo las diferentes necesidades de cada área usuaria, de cada departamento. Acuérdense que son 18 departamentos del hospital. Ya han visto las necesidades, ya han terminado su expediente y han valorado que, me parece que en esta semana o en este mes, van a sacar ya la licitación para la construcción de las adecuaciones del hospital de contingencia. Ese hospital de contingencia que han hecho es muy básico, ¿no?, para hacer un hospital como lo tenemos aquí. Es por eso que han ido y han visto que falta tal cosa, hay que ampliar el número de camas, porque hemos pedido nosotros un mínimo de 200 camas. Los han considerado, antes eran creo 80 camas, ¿no? Pues ya han hecho todas las mejoras y yo creo que ya es pertinente que se inicie la construcción, puesto que lo que corresponde al nuevo gobernador regional, que sabemos las situaciones se acercan, es ya reiniciar la construcción del hospital. Y una vez reiniciada la construcción de este hospital, pues va a haber la demolición de este hospital antiguo y nosotros tenemos que ir a un ambiente ya construido, ¿no? Entonces, nosotros vemos de forma positiva el inicio de la licitación y la posterior construcción, siempre y cuando se respete las observaciones que ha hecho el hospital al hospital de contingencia. ¿Y les han dado alguna fecha ya? Porque, bueno, todavía dijeron julio, pero ya estamos... Todo ese sistema de ejecución, licitación, formulación, lo corresponde al gobierno regional de Tana. Nosotros somos área usuaria y nosotros solamente nos enteramos ya cuando lo están licitando o ejecutando. El presidente de la Asociación de Artistas de Tacna indicó que no existe un lugar para que los artistas puedan realizar sus actividades, por lo que están en conversaciones con la ministra de Cultura para solucionar esta situación. En Tacna tenemos solo dos teatros, uno administrado por la Municipalidad Provincial, el otro que pertenece a la Sociedad de Artesanos, pero estábamos haciendo memoria, gracias a otros compañeros que han asistido a la reunión, que por ejemplo en el Teatro Orfeón, en el que hubo una inversión de la Municipalidad poco antes de la pandemia, no se han presentado obras de teatro, no hay artes escénicas, desde hace mucho, ¿no? Y ya se han reactivado otros espacios. Entonces, ¿por qué no se reactiva? Obviamente no podemos tener injerencia porque es un espacio privado, pero muestra cómo, ante la ausencia de espacios privados o estatales, tenemos que ir a otros espacios, ¿no? Entonces le decíamos a la,
a la actual ministra que lo importante que es que la DDC empiece a gestionar espacios para cultura. Nosotros hemos tenido una reunión con los consejeros regionales ya hace más de 2 meses y ellos se han comprometido a sacar una ordenanza regional pidiendo facilidades para el uso de espacios públicos para las artes. ¿En qué situación quedó ello? No nos ha comentado que todavía están en evaluación, ¿no? Esperemos que salga antes de fin de año. Sí, de hecho. ¿No? Ahora, con respecto al... Recuerdo que usted había mencionado que sería bueno usar parte de lo que es Excuya. Claro. ¿En qué situación se encuentra ello? ¿Ha avanzado en algo? Hemos tenido conversaciones justo la semana pasada con la señorita Vanessa de Imagen Institucional. Nos ha comentado que ellos también han hecho un pedido, ¿no? Para que se pueda viabilizar de alguna forma el hecho de que una vez que se entregue la obra se vea quiénes son los que van a administrar, gestionar, producir ese espacio, ¿no? Porque se encontró definitivamente que no es solamente entregar el edificio, la construcción, por más implementada que esté, sino que hay la necesidad de que ese espacio empiece a cobrar vida, ¿no? Y va a hacerlo en la medida de que se gestione, ¿no? Entonces, sí han demostrado interés definitivamente en esto. No solamente ellos, hablamos con Daniel Segarra y también nos dijo que ellos estaban un poco viendo esta necesidad de implementar o a través de personal calificado que este espacio, una vez entregado como tal, empiece a ser trabajado de manera adecuada, ¿no? Para que no termine siendo un elefante blanco, para que no termine siendo un espacio para otro tipo que no cumpla con su funcionamiento como tal, que ya lo hemos visto, ¿no? Espacios que son creados para algo y terminan siendo oficinas, depósitos, almacenes. Entonces la idea es que no sea eso, hay una inversión muy fuerte económica y entonces Tacna creo que merece que este espacio sea bien trabajado, que este espacio esté continuamente refrescado por actividades concretas, por actividades de todas las artes, ¿no? De todas las disciplinas artísticas y por actividades obviamente de culturas también. Hacemos un nuevo corte comercial y ya volvemos. Región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Thank you.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. El alcalde de la Municipalidad Provincial, Wilfredo Espinosa, responsabilizó a los ejecutivos provinciales por la demora en la ejecución de la obra de la Plaza José Olaya. El proyecto demanda un gasto y eso lo está viendo la Municipalidad Provincial de Tacna. Está porque nuestra facultad de fiscalizar el proyecto, de la empresa de inicio hasta final, tiene que terminar al 100%, ¿no es cierto? En ese sentido, está en nuestra función de fiscalizar ese proyecto que se haga de complemento al 100%. ¿No? Respecto a usted, como que participa, ¿no?, del Consejo Municipal, ¿han tenido usted alguna reunión recientemente con la Municipalidad de Ciudad Nueva por el tema de la entrega de la Plaza José Olaya, que hasta ahora no se entrega por parte de la Municipalidad y que tenía un montón de observaciones? Hasta ahorita, no. Desconozco, esa es función ejecutiva de los funcionarios, el alcalde. Hayan tenido reunión, desconozco eso, ¿no? Pero que tengo conocimiento desde que nosotros tomamos la gestión 2019, había pues que pendiente para levantar observaciones para entregar la obra, ¿no? Es hasta ahí. Ya, ahora, ¿no se ha vuelto, desde ese año, no se ha vuelto a trabajar? Sí, porque está veniendo los funcionarios y el alcalde de la Municipalidad de Ciudad Nueva, preocupados del tema de que se levante todas las observaciones para que la obra se entregue al 100% a la Municipalidad Distrital. Entonces el Consejo no ha vuelto a tener información al respecto. Vamos a solicitar de que se haya levantado todas las observaciones para que ya estamos de salida. En gestión, claro, ¿no? Ya se está acabando la gestión, sí. Y 4 años no se ha podido entregar esa plaza. Por parte de la Municipalidad entonces correría la responsabilidad. En fin, creo que había una cantidad de monto para levantar todas las observaciones, ¿no? Sí. Entonces estaba Gio buscando ese presupuesto donde afectar para poder ya levantar esas observaciones para entregar a la Municipalidad Distrital. Dicho, ahí se quedó todo, digamos. Sí. Quedó una consulta última. El proyecto demanda un gasto y eso lo está asumiendo la Municipalidad Provincial de Tacna. Claro, está porque nuestra facultad de fiscalizar el proyecto, de la empresa de inicio hasta final, tiene que terminar al 100%, ¿no es cierto? En ese sentido, está en nuestra función de fiscalizar ese proyecto que se haga de complemento al 100%. ¿No? Respecto a usted, como que participa, ¿no?, del Consejo Municipal, ¿han tenido usted alguna reunión recientemente con la Municipalidad de Ciudad Nueva por el tema de la entrega de la Plaza José Olaya, que hasta ahora no se entrega por parte de la Municipalidad y que tenía un montón de observaciones? Hasta ahorita, no. Desconozco, esa es función ejecutiva de los funcionarios, el alcalde. Hayan tenido reunión, desconozco eso, ¿no? Pero que tengo conocimiento desde que nosotros tomamos la gestión 2019, había pues que
pendiente para levantar observaciones para entregar la obra, ¿no? Es hasta ahí. Ya, desde ese año no se ha vuelto a trabajar. Sí, porque está veniendo los funcionarios y el alcalde de la Municipalidad de Distrital Ciudad Nueva ocupados del tema de que se levante todas las observaciones para que la obra se entregue al 100% a la Municipalidad Distrital. Entonces el Consejo no ha vuelto a tener información al respecto. Vamos a solicitar de que se haya levantado todas las observaciones para que ya estamos de salida. En gestión, claro, ¿no? Ya se está acabando la gestión, sí. La Municipalidad de Alto de la Alianza continuará con la creación de veredas en los pueblos jóvenes del distrito. El alcalde indicó que esto se está realizando sin demora alguna. Altura de la Esperanza, pero hay casos de los vecinos de veredas. ¿Cómo está haciendo ese caso, en todo caso, señor alcalde? No, bueno, no hemos tenido problemas. Hay vecinos que quizás no quieren su vereda porque ellos han colocado su vereda, pero se está respetando eso. Nosotros estamos, en este caso, concientizando con la población. Se está cambiando las veredas a los vecinos que están permitiendo el cambio, ¿no? No hemos tenido ningún problema de ese lado, ¿no? En caso de los vecinos que no quieran, ¿qué se va a hacer con ese dinero que está presupuestado para esa vereda? Hay adicionales que están saliendo. Hay vecinos que también necesitan, por ejemplo, no está considerada la parte alta. Se va a considerar la parte alta de la Porte Basadre para arriba, ¿no? ¿Esto hasta cuándo ya tendría que estar? La primera etapa, que es de la pista para abajo, debería acabarse el mes del 14 de octubre aproximadamente. Y vamos a iniciar la segunda etapa, que viene a ser de la parte de los comités 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 17 que tenemos para la parte de arriba de la Esperanza. ¿Cómo van los avances? Estamos en los plazos, ya estamos para culminar, como le dije, las veredas ya están, vamos a decir, un 70% y después ya vendría solamente la berma, ¿no? Ahora, también otro tema, se ha visto bastante accidente, factura de la Esperanza, pero hay casos que los vecinos no quieren que destruyan sus veredas. ¿Cómo está haciendo ese caso, en todo caso, señor alcalde? No, bueno, no hemos tenido problemas. Hay vecinos que quizás no quieren su vereda porque ellos han colocado su vereda, pero se está respetando eso. Nosotros estamos, en este caso, concientizando con la población. Se está cambiando las veredas a los vecinos que están permitiendo el cambio, ¿no? Claro. No hemos tenido ningún problema de ese lado, ¿no? En caso de los vecinos que no quieran, ¿qué se va a hacer con ese dinero que está presupuestado para esa vereda? Hay adicionales que están saliendo. Hay vecinos que también necesitan, por ejemplo, no está considerada la parte alta. Se va a considerar la parte alta de la Porte Basadre para arriba, ¿no? ¿Esto hasta cuándo ya tendría que estar? La primera etapa, que es de la pista para abajo, debería acabarse el mes del 14 de octubre aproximadamente. Y vamos a iniciar la segunda etapa, que viene a ser de la parte de los comités 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 17 que tenemos para la parte de arriba de la Esperanza. ¿Cómo van los avances? Estamos en los plazos, ya estamos para culminar, como le dije, las veredas ya están, vamos a decir, un 70% y después ya vendría solamente la berma, ¿no? Ahora, también otro tema, se ha visto bastante accidente, factura de la Esperanza, pero hay casos que los vecinos no quieren que destruyan sus veredas. ¿Cómo está haciendo ese caso, en todo caso, señor alcalde? No, bueno, no hemos tenido problemas. Hay vecinos que quizás no quieren su vereda porque ellos han colocado su vereda, pero se está respetando eso. Nosotros estamos, en este caso, concientizando con la población. Se está cambiando las veredas a los vecinos que están permitiendo el cambio, ¿no? No hemos tenido ningún problema de ese lado, ¿no? En caso de los vecinos que no quieran, ¿qué se va a hacer con ese dinero que está presupuestado para esa vereda? Hay adicionales que están saliendo. Hay vecinos que también necesitan, por ejemplo, no está considerada la parte alta. Se va a considerar la parte alta de la Porte Basadre para arriba, ¿no? ¿Esto hasta cuándo ya tendría que estar? La primera etapa, que es de la pista para abajo, debería acabarse el mes del 14 de octubre aproximadamente. Y la comisaría del terminal Manuel Odría presentó un informe en el que destaca sus acciones realizadas durante este año, como el hallazgo de 150 kilos de droga y un número similar de personas requisitoriadas. Realizando sus actividades un 17 de enero del año 1990, cumpliendo las tareas designadas por nuestro comando institucional, siendo en todo momento protectores de la paz, garantizando el orden interno, dando pasos firmes con finalidad de velar por la seguridad integral del terminal. Teniendo en cuenta que los esfuerzos aún no terminan, ya que la delincuencia campea día a día a lo largo de mi servicio policial como comisario de este terminal terrestre, tengo el orgullo
de rendir cuentas a nuestra ciudadanía de los logros que hemos alcanzado en el presente año, combatiendo contra diversos delitos que operan en nuestros terrapuertos de nuestra jurisdicción, siendo uno de los más resaltantes la incautación de 150 kilos aproximadamente de droga en sus distintas modalidades. Vuestra comisaría ha venido realizando distintos operativos exhaustivos en forma conjunta con diversas unidades especializadas de esta ciudad en coordinación con el Ministerio Público, obteniendo resultados positivos como la captura de alrededor de 33 recicitoriados solicitados por la justicia peruana. Asimismo, 15 personas con impedimento de salida del país. Distintos motivos, asimismo tenemos la intervención de 900 extranjeros por infringir en la ley de extranjería peruana al encontrarse en forma ilegal en territorio peruano, siendo puestos a disposición de seguridad del Estado. Cabe mencionar que esta comisaría propiamente dicha es de tipo E, teniendo como única misión la seguridad permanente y el auxilio rápido dirigido a los usuarios de este terminal, quien acortar el compromiso de todo el personal que labora en esta comisaría, comprometiéndonos a continuar con la misión y función policial que nos compete a fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía, cumpliendo con el irrestricto respeto a los derechos humanos. ¡Viva el terminal terrestre Manuel Odía! ¡Viva! ¡Viva Tacna! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional de Perú! Que Santa Rosa de Lima, patrona del modelo de vida cristiana, los proteja de todo mal, les alcance sabiduría y fortaleza y mantenga sus corazones en la auténtica paz, aquella que procede de Dios. Muchas gracias. Hacemos un nuevo corte comercial y ya volvemos. Región Moquegua está totalmente conectada a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Thank you.
En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Con la presentación de un libro se celebró el cumpleaños número 100 del padre Fred Green, sacerdote fundador de los colegios Cristo Rey y Miguel Pro. En un intento de proteger lo que ha costado tanto formar. Establece además el estricto proceso de selección del alumnado. Sabe que lo que ofrece es bueno, no solo el cuerpo docente y la educación de calidad, sino también la experiencia de Cristo. Voy a hacer una pequeñísima digresión aquí. Hace unos pocos años cumplimos las bodas de plata en mi promoción y nuestros profesores entraron a dedicarnos unas palabras. Yo ejerzo la docencia universitaria y pude notar la calidad profesional y humana de nuestros queridos profesores. Fred estaba hablando a través de ellos. Cristo estaba en ellos. No eran simples instructores, sino modelos vivos de fe y sed de justicia, como pedía Fred. Sembradores, en el 77... Como dice el padre Rodríguez, es un cuaderno dirigido a los maestros en que sientan las bases de la labor docente, fruto de su experiencia como maestro y director. Pone mucho énfasis en la exigencia y propone la idea de una comunidad fraterna entre profesores y también el vínculo con los alumnos. ¿Qué marca sus vidas? De los momentos en que, con una mirada, con una palabra, con un gesto, Cristo los transforma. Cuando yo llegué el año pasado a Tacna, tengo que decir que no conocía mucho de Fred. Por los diferentes tiempos que tiene la Compañía de Jesús para la formación, fueron muy pocas veces que coincidí con Fred. Y debo decir que fue el testimonio de fe de todos los exalumnos, padres de familia, exprofesores, que me fueron dando un pedacito de esa fe de Peregrín que construyó cada ladrillo de Cristo Rey, cada ladrillo de Miguel Pro. Ustedes me fueron contando el Evangelio de Peregrín. Por eso cuando nos juntamos a inicio de año con un grupo de locos por Fred, no solamente locos por Cristo, y me decían, padre, este año cumple 100 años, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que se me ocurrió fue decirles, hagamos y pongamos en papel lo que ustedes cuentan de este loco por Cristo. Thank you.
La nueva junta directiva del Mercadillo Bolognesi juramentó durante la ceremonia por los 50 años de creación de este centro de abasto, que es considerado uno de los más grandes de nuestra ciudad. Señor Edward Edwin Siña Kenta, juráis por Dios y por los estatutos de la asociación desempeñar tu función con honestidad, responsabilidad y justicia en el cargo que se le ha encomendado. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y los asociados lo premien. Caso contrario, que lo demanden de conformidad a los estatutos de la asociación. Señores del Consejo Directivo electo. El día de ayer se realizó la clausura de la Feritac 2022 con la premiación de los ganadores de los diferentes certámenes realizados durante los 10 días que duró el evento. La provincial de Tacna. Hemos querido invitar también a las diferentes instituciones, SAU del Perú, Sofratacna, la empresa que nos ha auspiciado, Caja Municipal de Tacna, tenemos la presencia de Vitel, empresas como... Y por ende, ha sido buena la participación de todos los stands. Como hemos visto, estaban llenos. Gracias a todos por concurrir siempre en esta reunión. La ferita... Estamos concluyendo con broche de oro. Agradezco a toda la población tacneña, como también a los visitantes a nivel nacional. Estamos hoy día reactivando la economía, gracias a la Municipalidad Provincial de Tacna y a todos los participantes de esta gran feria de Tacna. Bueno, desde ya... Felicitaciones.
Hacemos un llamado al señor Julio Gerardo Flores Sánchez, el ganador del primer lugar en el concurso de Goy Tipo. Hacemos un llamado al señor Ronald Martínez Manguera, que ocupó el primer lugar en el concurso de ganado ovino de la raza. A ver. Es momento de despedir la edición del día de hoy. Le recordamos también que puede encontrarnos en Facebook como Telesur Expresión. Nos vemos el día de mañana.